Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Y pues sí, estamos en época de fútbol. Por un lado la Copa América, por el otro la Eurocopa. Así que se me ocurrió hacer un video en el que hiciera los logos de ambos eventos, ya que sé que a muchos de ustedes les gusta el fútbol y que están ubicados en ambos continentes. Así que bueno, espero que lo disfruten. Para hacer todo lo del video de hoy voy a estar cortando al hacer todas las piezas y cosas que voy a estar necesitando. Para eso voy a usar esta maquinita, que es una cortadora láser Falcon 2 Pro de la marca Creality. Una máquina que viene equipada con un cabezal de 40 watts y que salió hace re poquito. Ya ustedes me han visto utilizarla en varios de mis videos. Pero bueno, si ustedes quieren ver una review completa de esta máquina, aquí arriba les pongo una etiqueta con el link. Así que bueno, vamos a alistar los diseños para comenzar con el video. Bueno, y ya estamos por aquí en el cuarto de los lásers. Por aquí ya traje el material que estaré utilizando. De este lado tengo algunas láminas de MDF de 3 milímetros con una cara blanca. Y creo que también voy a utilizar algo de MDF grueso. Por acá les voy a estar poniendo cuál use.
Bueno, y para complementar, vamos a hacer otros dos letreros. Bueno, sí, gente, y pues hasta aquí el video de hoy. Primer video de vuelta después de haber estado una semana re enferma. Comenten aquí abajo y confirmen si ustedes también están pasando por una gripa re fuerte. Comentenme aquí abajo qué tal les pareció. Si les gustaría que hiciera más videos con temática de fútbol, los voy a estar leyendo. Y pues bueno, eso fue todo por hoy. Un beso, un abrazo y nos vemos la próxima, que espero que sea pronto. Ya por Instagram les estoy tirando los primeros spoilers de en qué se está trabajando y qué va a ser el próximo video. Que a propósito, y si llegaron hasta este punto del video, decirles que me tuve que cambiar mi nombre en Instagram, es mejor tarde que nunca. En Instagram tenía prácticamente mi nombre completo y eso no me estaba ayudando a que la gente me encontrara, me etiquetara y demás. Así que ahora me cambié mi nombre a KellyVlogsYT, por acá se les voy a estar escribiendo. Así que bueno, ese es mi nombre ahora. Y pues ya, eso sería todo. Nos vemos la próxima.